Espíritu Santo, ven aquí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder. Por el eterno descanso de Hugo Cardona, a intención de su familia, también de Vilma Yanis, Juanita, Rafa Nieves, a intención de Vilma, también por Jorge Carlos Aponte Beltrán, a intención de su familia, y en el noveno día, el último día del novenario, de Juana María Negrón Vázquez, a intención de Cheo, Papá Carlitos y toda su familia. También quiero presentar en esta Eucaristía pues toda la situación que estamos viviendo en el país, ¿verdad?, de los asesinatos, para que el Señor ponga conversión en los corazones, ponga paz en los corazones atribulados, ponga fortaleza en las familias que han perdido a sus hijas, a sus hijos, y para que a cada uno de nosotros pues nos ayude a tomar conciencia, ¿verdad?, desde la oración y desde el encuentro misericordioso con el otro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién os ha embrujado? Y pensar que ante vuestros ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Contestadme a una sola pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por observar la ley, por haber respondido a la fe? ¿Tan estúpidos sois? Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano. Si es que han sido en vano,
Vamos a ver. Cuando Dios os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por qué observáis la ley? ¿O por qué respondéis a la fe? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque quien recibe, quien pide, recibe; quien busca, halla; y el que llama, se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Palabra del Señor. El día de ayer estábamos celebrando la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Entonces el evangelio que escuchábamos era el capítulo 2 de San Lucas, que es el evangelio de la Anunciación. Pero si hubiésemos escuchado el evangelio del día, de la feria, pues es cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar y les enseña el Padre Nuestro. Por eso entonces el contexto que continúa ya hoy en este texto del capítulo 11, versículo 5 en adelante, es Jesús hablando de la oración, de cómo debe ser nuestra oración. Y hoy nos recuerda que nuestra oración debe ser perseverante. Podríamos preguntarnos si nuestra oración es persistente o si rápido la abandonamos por el quehacer, a veces por las dudas, a veces por el cansancio.
o a veces por el ajetreo, o la misma mente que a veces nos engaña, como dice Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? La loca de la casa. Y dice Jesús: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Verdad? Son tres verbos: pidan, busquen y llamen. Y eso nos hace pensar en que Dios, primero, que es un Dios que escucha nuestra oración, y segundo, que es un Dios que es padre, que se preocupa por sus hijos, es un Dios que se implica con nosotros, o sea, que toma partido, ¿no? No se queda ahí pasivo, no se queda inerte, sino que realmente le preocupa, camina con su pueblo, con sus hijos. Y al final Jesús dice: si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces, si Jesús no está diciendo que tú y yo, que somos débiles, ¿verdad?, que somos malos, somos capaces de hacer cosas buenas, de dar cosas buenas a los demás, ¿cuánto más nuestro Padre, que es Dios, que nos escucha, que nos ama? Y no solamente ahí, sino que hay una clave bien importante. Jesucristo dice que quien pida el Espíritu Santo se le dará. A veces podemos pedir muchas cosas y se nos olvida pedir las más importantes. Por eso Pablo, en la primera lectura a los Gálatas, está un poco como molesto. Yo lo había leído, pero hay diferentes traducciones, ¿verdad? Como siempre pasa, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, depende del contexto y del país donde se traduzca. Pero esta traducción que hemos escuchado, hay un momento donde Pablo le dice estúpidos, y me daba gracia porque hace unas semanas atrás yo en una predicación, sin querer, te entendí estúpido. Pues no me sentí tan mal, porque si lo dijo Pablo y es San Pablo, pues que lo diga yo no es nada. Porque realmente, ¿verdad?, no está en la palabra, sino en la intención. Pablo quiere corregir a su comunidad, a los Gálatas, y les dice: insensatos, ¿quién los ha embrujado? Y pensar que ante sus ojos presentamos la figura de Jesucristo en la cruz. Bien interesante. O sea, la predicación de Pablo es una predicación de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Cuando nos vienen a presentar a un Cristo glorioso, glorificado, sin la cruz, cuidado, ese no es el Cristo del Evangelio. Cristo resucitó, pero pasó por la cruz. Y se contéstenme una sola pregunta: ¿recibieron el Espíritu por observar la ley o por haber respondido a la fe? Tan estúpidos son. Empezaron por el Espíritu para terminar con la carne. Tantas magníficas experiencias en vano. Si es que han sido en vano, vamos a ver, cuando Dios les concede el Espíritu y obra prodigios entre ustedes, ¿por qué lo hace? ¿Porque observan la ley o porque han respondido a la fe? Y ahora no los deja ahí. ¿Qué está diciendo Pablo? A veces nosotros podemos tener la tentación de pensar que Dios nos escucha, nos ama, nos concede su Espíritu, pues porque seamos buenos, pues porque hagamos todo bien. Y no necesariamente es eso, es una gracia, es por fe. Si yo tengo fe y con humildad reconozco mi debilidad, mi pecado, mi maldad, pero tengo fe y creo en esa gracia, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, y lo pido con insistencia, como dice el Evangelio, ¿verdad?, que pido, que llamo, que busco, pues el Espíritu Santo se me da. Y eso es lo mejor, que a veces podemos estar pidiendo muchas cosas y olvidamos pedirle mucho al Espíritu Santo, sobre todo nosotros a veces los católicos, que nos olvidamos de tratar de tú a tú, ¿verdad?, de manera personal al Espíritu Santo. Y decía varios santos, y sobre todo San Juan Pablo II, el gran desconocido es el Espíritu Santo, pues porque no le tratamos, no le pedimos, ¿verdad?, no nos adentramos en este Espíritu. Vamos a pedirle eso hoy al Señor, que derrame su Espíritu sobre nosotros, que abra nuestro corazón para que lo pidamos, sobre todo hoy, que es Jueves Eucarístico, que vamos a estar con Jesús sacramentado un rato,
pedírselo, pide, busca, llama, y Él te escuchará. Que así sea. Amén. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos que están el cielo y la tierra de gloria. Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no la abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca.
Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Rubén Antonio, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo,
con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nos invitaba a orar con confianza, porque Dios es Padre, Dios nos escucha. Por eso juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén.
En esto hemos conocido el amor de Dios, que Él entregó su vida por nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para estar un rato con Jesús sacramentado y abrir nuestro corazón ante Él. Así le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abre. Hoy, Señor Jesús, venimos a tu presencia, postrados a tus pies, con nuestra debilidad, con nuestra humanidad, con tantos deseos, necesidades, peticiones en nuestro corazón, y queremos presentarlas ante ti para pedírtelas con humildad, con esperanza, con confianza, sobre todo para buscar tu gloria, para buscar nuestra salvación y para llamar a tu puerta, la puerta de tu corazón, para que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el Paráclito, el Abogado, entre el Padre y nosotros, para que en tu nombre podamos alcanzar la salvación. Te pedimos, Señor, que escuches tantas peticiones de las madres que sufren, de los padres que sufren, de todas las familias, Señor, que intentan día a día ganar el pan del trabajo, que luchan por criar a sus hijos, que luchan por tener un hogar seguro, por ser buenos ciudadanos y sobre todo ser buenos cristianos. Ayúdale, Señor, a tener un corazón abierto, una familia fundamentada en tu nombre, para que sea tu Espíritu Santo el que les ayude, el que les motive, el que les refuerce. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian.
realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Señor Jesús, reconocemos que eres el Dios que te implicas, que eres el Dios que caminas con tu pueblo, que eres el Dios que nos libra de nuestros enemigos, que has realizado tu misericordia desde tu misma encarnación, pero sobre todo desde la cruz, donde te entregaste por cada uno de nosotros. Que no es porque cumplamos nosotros la ley, no es por nuestras buenas obras, sino que es por tu gracia, es por la fe, es porque tú, Señor, nos has amado hasta el extremo de entregarte por cada uno de nosotros. Ayúdanos también a nosotros a entregarnos, a no guardarnos, a saber caminar y sobre todo escuchar y esperar en tu misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Señor Jesús, te pedimos que arranques a Puerto Rico de las manos de los enemigos, que nos ayudes a caminar en tu presencia, que en cada uno de nuestros corazones toda maldad, todo rencor, toda envidia, toda vanagloria, todo espíritu del mal sea arrancado por tu mano poderosa, para que tu Señor des paz a los corazones, des paz a tantas familias atribuladas por el sufrimiento, por el dolor, para que nos libres de los asesinatos, de la drogadicción, del alcoholismo, de los asesinatos que aquejan a nuestro país, a nuestra tierra. Ayúdanos a caminar en santidad, a caminar en tu justicia, para así poder alcanzar tu presencia. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre nuestro pueblo de Salinas, y sobre todo Puerto Rico, sobre el mundo entero, para que realmente nos sintamos hermanos unos de otros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado. Que viva el por siempre sea amado. Viva Jesús sacramentado. Que viva el por siempre sea amado. Viva Jesús sacramentado. Que viva el por siempre sea amado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos.
Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá.
Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito